Parece un entierro. ¿En la carretera? Cochero, ¿qué es eso? Es un funeral, mademoiselle. Tienen miedo de los hombres que roban cuerpos de hombres. Y cavan las tumbas en medio de la carretera, por donde pasa la gente constantemente. Vaya, es una alegre bienvenida a nuestras Indias Occidentales. ¿Sabe dónde está la casa de Monsieur Beaumont? ¡Zombies! ¡Ale, vit! ¡Ale! He sentido como unas manos que me aferraban. ¿Qué ha conducido de ese modo? Casi nos mata. Podría haber sido peor, monsieur. Podríamos haber sido capturados. ¿Capturados? ¿Por quién? ¿Por los hombres con los que he hablado? No se trataba de hombres, monsieur. Eran cuerpos muertos. ¿Muertos? Sí, monsieur. Zombies. Muertos vivientes. Por las noches sacan los cadáveres de las tumbas y los hacen trabajar en los campos y en las refinerías de azúcar. ¡Mire! ¡Ahí vienen! ¡Mira! ¡Mira! Perdone, por favor. ¿Tiene una cerilla? ¿Les he asustado? Lo siento, supongo que soy bastante feo. Ah, no, no ha sido usted. Ha ocurrido algo en la carretera. Nos paramos y hablamos con unos hombres. Y nuestro cochero nos ha dicho que no eran hombres, sino que eran cadáveres. ¿Cadáveres? Usted no creerá en eso, ¿verdad? No. Bueno, no sé. Haití está lleno de tonterías y supersticiones. Aquí todo está envuelto en misterios que le pondrían los pelos de punta. Estoy aquí como misionero desde hace unos 30 años y a veces no sé qué pensar. Pero entremos en la casa. Oh, sí, vamos, querida.
Está el señor Beaumont. Le está esperando, doctor Brilner. Sí, sí, me han hecho venir para que case a alguien. Oh, tal vez a... Ah, sí, claro, lo siento. Ah, y dígame, ¿cuánto hace que conoce al señor Beaumont? Oh, solo unos días. Madeleine me lo presentó en el muelle, en Puerto Príncipe. Ah, oh, ¿y usted? Le conocí en el barco, viniendo de Nueva York. Fue muy amable durante el viaje. Madeleine y yo pensábamos casarnos en cuanto ella llegara, pero el señor Beaumont nos convenció para que viniéramos aquí. Me prometió sacarme del banco de Puerto Príncipe y enviarme a Nueva York como su agente. Es extraño. Muy extraño. Usted... Le diré al señor Beaumont que está aquí. Sí. No pasa nada, ¿verdad, doctor? Oh, supongo que no. Verán, yo solo he visto al señor Beaumont un par de veces. Pero nunca me ha parecido el hombre que haría de bondadoso padrino de una pareja como ustedes. A no ser... ¿A no ser qué, señor? Supongo que les pareceré un viejo loco, pero me sentiría mucho mejor si se fueran de esta casa en cuanto se hayan casado y no tuvieran más que ver con el señor Beaumont. Los jóvenes han llegado, señor, y también el doctor Brilner. Le están esperando en el salón. Enséñele sus habitaciones y dígales que he salido. Bien, señor. No, espere. Quizás sea mejor que les vea. Parecería extraño si no lo hiciera. Muy extraño, señor. Especialmente con el escepticismo del doctor Brilner respecto a sus motivos, señor. Olvídese de mis motivos. ¿Ha sabido ya algo de la otra persona? No, señor, aún no. Ya lleva 24 horas de retraso. Me gustaría que se alejara de ese hombre, señor. Verá, lo que está planeando es muy peligroso, señor. ¿Acaso cree que no lo sé, Silver? Parece que no se da cuenta de lo que esa chica significa para mí. Sacrificaría todo lo que tengo en el mundo por ella. Nada importa si no puedo tenerla. Creo que le gustará a Haití. A la mayoría de personas... Oh. Madeleine, qué alegría verte. Neil, eres más que bienvenido. Gracias, señor. Doctor, gracias por venir. Sé que está muy ocupado. No, no me lo agradezca. Hay una familia nativa que vive por aquí a la que hacía tiempo que quería ver. En cuanto esta joven pareja esté casada, me iré. Pero se quedará a cenar después de la ceremonia. Oh, no, no, tengo que irme. Oh, es una lástima. Tenemos algo muy especial preparado para esta ocasión. Madeleine, fuiste muy amable al complacer el capricho de este hombre solitario. He tenido poco tiempo para prepararlo. No he podido hacer ni la mitad de las cosas que planeaba para ti. Ya he hecho más que suficiente por una completa desconocida, señor Beaumont. Nos ha hecho muy felices dando un puesto a Neil en los Estados Unidos. ¿Neil? Sí, sí, desde luego. Oh, sí, por supuesto. Seguro que Neil será un buen agente. Pero debes de estar cansada después del viaje. Tienes que descansar. ¡Silver! Silver os acompañará a vuestras habitaciones. Por aquí, por favor.
encantado de volver a verle, señor Beaumont. Por favor. Por favor. Siento haberle hecho esperar, monsieur. He estado de viaje buscando hombres para mi refinería. ¿Hombres? Sí, trabajan fielmente. Además, no les preocupan las largas horas de trabajo. A usted le irían muy bien hombres como los míos en su plantación. No. Eso no es lo que quiero. Entonces, quizá desee hablar de la señorita que ha ido a su casa esta noche. ¿La ha visto? ¿Cuándo? En la carretera, esta noche. Había un hombre joven con ella. Van a casarse esta noche. Ha esperado demasiado para hacer algo. Bueno, ¿y qué quiere que haga? Si ella desapareciera durante un mes. ¿Y usted qué espera ganar con su desaparición? Absolutamente todo. ¿Todo? ¿Cree que ella olvidará a su prometido en un mes? Usted debe un mes. Solo un mes. Ni en un mes, ni siquiera en un año. He visto sus ojos. Está muy enamorada. Pero no de usted. Van a casarse dentro de una hora. Tiene que haber alguna forma. Sí, hay una forma. Costosa. El coste es muy alto. Deme lo que quiero. Y puede pedirme cualquier cosa. No. Eso no. Solo una pequeña gotita, señor Beaumont, en un vaso de vino o quizá en una flor. Oh, quédeselo. El tiempo es muy breve. Tiene que hacer su parte si quiere que le ayude. No. Quédeselo, monsieur. Quédeselo. Puede que cambie de idea. Avíseme cuando lo utilice. Encontraré otra forma. No existe otra forma, monsieur.
Están ahuyentando a los espíritus malignos. ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Mademoiselle! Infierno dependen de este momento para mí. Puedes subirme al paraíso o puedes convertir mi mundo en nada. Aún estamos a tiempo, querida. Haré que seas la envidia de todas las mujeres. Daré mi vida para hacerte feliz. Escúchame, querida, antes de que sea tarde. No. Por favor. No lo hagas, querida. Podemos estar en Puerto Príncipe en media hora. Hay un barco que zarpa a medianoche. Ha sido maravilloso. Por favor, no lo estropees ahora. Un último regalo antes de perderte para siempre. Estamos todos aquí reunidos ante Dios y en presencia de esta compañía para unir a este hombre y a esta mujer en sagrado matrimonio. Dilo. Esta es la gran noche. Un brindis por la novia, la reina de la belleza. Encantado, señor. Deposita un beso en el vaso. Buena gitana, dime la fortuna. ¿Qué ves en el vaso? Veo... felicidad. Veo... amor. Mucho más del que merecemos. ¿Eso es todo? No. Veo... veo... ¿Qué pasa? Veo... muerte. ¿Muerte? Madeleine, ¿qué te pasa?
Madeleine, querida, por favor. Madeleine. Madeleine. ¿No puede hacer algo? Por favor, por favor. Madeleine. Madeleine, mi esposa. El Señor nuestro Salvador y el amor de Dios y la compañía de sus ángeles estén con nosotros por siempre jamás. Amén. ¡Mire! ¡Zombies! Sí, son mis siervos. ¿Cree que podríamos hacerlo solos? En vida eran mis enemigos. Drago, el hechicero, fue mi maestro. Le saqué sus secretos torturándole. Von Gelda, el estafador repleto de riquezas, luchó contra mis hechizos hasta el final. Le aseguro que fue una lucha muy dura. Su Excelencia Monsieur Richard, antaño ministro del Interior. García, jefe de bandoleros. Marquis, capitán de la gendarmería. Ah, y este es Chauvin, el alto ejecutor. Un poco más y me ejecuta a mí.
yo los tomé, al igual que usted, la tomará ella. Pero ¿y si recuperan su alma? Entonces me harán pedazos. Pero eso, amigo mío, nunca ocurrirá. Madeleine. ¡Madeleine! 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 Solo se me ocurren dos explicaciones. O el cuerpo ha sido robado por miembros de un culto a la muerte que utilizan huesos en sus ceremonias, o bien... ¿O bien qué? No está muerta. ¿Que no está muerta? Se ha vuelto loco. Yo la vi morir. El médico firmó el certificado, les vi enterrarla. Un momento, espere un momento, no estoy loco. He vivido en estas islas durante muchos años y he visto cosas con mis propios ojos que me han hecho creer que estaba loco. En Haití hay supersticiones que trajeron los nativos de África. Algunas de ellas se remontan a los tiempos del antiguo Egipto e incluso más a países que eran antiguos cuando Egipto aún era joven. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con Madeleine? La besé cuando estaba en el ataúd. Y sus labios estaban fríos. Deje que le explique. Espere un momento y se lo explicaré. Donde quiera que hay una superstición, comprobará que también hay un rito. ¿Recuerda lo que le dijo el cochero la noche que le llevó a casa de Beaumont? ¿Lo de aquellas criaturas horribles que vimos? Dijo que eran cadáveres sacados de las tumbas. Sí, pero espere. Esa es la superstición. Ahora falta el rito. El rito dice que los espíritus que roban los cuerpos de las tumbas antes tienen que llevarlos allí. ¿Quiere decir que Madeleine fue asesinada para que alguien pudiera robar su cadáver? ¡Ah,
tonterías. Ah, tonterías. No, no me ha entendido. Robar su cuerpo, no su cadáver. Eso quería decir. ¿Me está diciendo que está viva en manos de nativos? Oh, no, mejor muerta que eso. Perdone, por favor, ¿tiene una cerilla? Gracias. Usted no cree en eso, ¿verdad? Verá, ha habido muchas personas que han sido declaradas muertas y han vuelto a la vida y han vivido años. Además, si la naturaleza puede gastar bromas así, ¿por qué no va a ser posible gastarle bromas a ella? Oh, no sé. Su cochero creyó ver hombres muertos andando. Pero no. Lo que vio fue a hombres vivos en todo, excepto en esto y esto. Oh, todo eso me tiene confuso. No puedo entenderlo. Ah, le comprendo, le comprendo. Yo llevo años intentando llegar al fondo de esto. Separar lo que podría decirse la realidad de la ficción. La ley. La ley de Haití reconoce la posibilidad de ser enterrado vivo. Aquí está, en el Código Penal. Se lo leeré. Está en francés. ¿Sabe francés? No. Perdone, ¿tiene una cerilla? Mire, aquí tiene una. Oh, gracias, no la había visto. Se lo traduciré, si es que quiere oírlo. Artículo 1349. El uso de drogas u otras prácticas que producen coma letárgico o sueño sin vida, se considerarán como intento de homicidio. Sí. ¿Intento? Sí, sí, entiendo. Muy bien, continúo. Si la persona ha sido enterrada viva, el acto será considerado homicidio independientemente de cuál sea el resultado. Bumón. Usted dijo que no entendía por qué se interesaba tanto por nosotros. ¿Cree que él lo hizo? No. Creo que es obra de nativos. Obra de nativos, sin duda. Claro que si quiere podemos ir antes a casa de Bumón. Si consigo echar mano al demonio responsable de esto, daré tal ejemplo con él que le aseguro que todos los malditos hechiceros de Haití temblarán de miedo. Pero no podemos hacer esto solos. Pidamos ayuda a las autoridades. Ah, las autoridades, Neil, muchacho, tú no conoces estas islas. A las autoridades nativas les da miedo meterse. Pero a mí no. Tengo amigos entre los nativos. Me cuentan cosas que nunca podría sacarles sin gendarme. Como soy predicador, creen que soy un mago. Antes de aclarar este asunto, quizá descubramos pecados de los que el mismo demonio se sentiría avergonzado. Ah, esos hechiceros. Madeleine.
cosas. No pueden devolver la luz a esos ojos. Fui un loco al hacer esto. Pero si me hubiera sonreído, habría hecho cualquier cosa, lo que hubieras querido. Pensé que solo la belleza me satisfaría. Pero el alma ha desaparecido. No puedo soportar esa mirada fija y vacía. Oh, perdóname, Madeleine, perdóname. No puedo soportarlo más. Tengo que rescatarte. ¿Devolverla a la tumba, monsieur? No. Tiene que devolver la luz a sus ojos y poner la sonrisa en sus labios. Tiene que ser alegre y feliz otra vez. Forma un bonito cuadro, monsieur. Un cuadro que me gustaría tener para mí. Tiene usted que rescatarla. ¿No se está precipitando, monsieur? ¿Cómo cree que van a mirarle esos ojos cuando el cerebro sea capaz de entender? Prefiero ver odio en ellos que ese terrible vacío. Quizá tenga razón. Sería una verdadera pena destruir una flor tan bonita. Brindemos por el futuro de esa flor. ¿Un vaso de vino? Silver, traiga vino. Tenemos que brindar. Por el futuro, monsieur. Es solo una pequeña gotita, monsieur, en una flor o quizá en un vaso de vino. ¡Un demonio! ¿Qué intenta hacerme? Tengo otros planes para Mademoiselle. Y me temo que no estaría de acuerdo. Le he tomado tanto aprecio como usted, monsieur. ¡Silver! ¡Silver! Thank you.
¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! Pronto deberíamos encontrar a un hechicero por aquí. Se llama Pierre. Hace años que le conozco. Es un buen hombre, pero no sé dónde encontrarle. Acércate, hijo. Hay muchos espíritus malignos en la carretera. Ve tranquilo, te daré este awonga. Y también este otro. Puedes irte. Adiós. El hombre joven está muy enfermo. Sí, tienes mal aspecto. ¿Por qué no vas a descansar? Neil, ve a echarte un rato. Mañana nos espera un día muy duro. Bueno, adelante, Pierre. Ya está, se ha ido. Podemos hablar. Lo que me pides que haga es muy peligroso. Oh, vamos, escucha, Pierre. Tú y yo somos viejos amigos y quiero continuar. Vuelve atrás antes de que sea demasiado tarde. No, no, he ido demasiado lejos para volver atrás. Yo soy demasiado viejo para acompañarte todo el camino. Bueno, oye, ¿no puedes encontrar a alguien que nos acompañe? Mi gente siempre tiene miedo de las montañas. ¿Por qué? Porque se llama la tierra de los muertos vivientes. Vaya. Dime, ¿has estado allí alguna vez? Yo soy el único hombre que ha conseguido volver de allí con vida. Hay un hombre de espíritu maligno que se llama Murdela. Ven, acércate. Te contaré todo lo que yo sé.
Es tal como dijo Pierre. Una nube de buitres sobrevuela siempre la casa de los muertos vivientes. Madeleine, ¿está ella allí? No, no. Oh, tengo que ir a verlo. No, Neil, muchacho. Por favor, acuéstate y descansa, por favor. Mañana tendrás más fuerzas. Descansa. Deja que vaya yo y vea lo que puedo hacer. ¿Por qué está tan inquieta esta noche? No sé. Quizá recuerda algo. No, es imposible. Nunca recuerdan nada cuando están de ese modo. ¿No? Les quitan el cerebro. ¡Madre! ¿Todavía puede oírme? Es una verdadera lástima que ya no pueda hablar. Me interesaría oírle describir sus síntomas. Verá, usted es el primer hombre que sabe lo que está pasando.
Ninguno de los otros lo sabía. Usted una vez se negó a darme la mano. Lo recuerdo. Bien, bien. Ahora nos entendemos mucho mejor. Thank you.
Te he encontrado. Estás vivo. ¿Vivo? ¿Qué te pasa? Soy yo, Dimir. ¿Quién es usted? ¿Y qué son ellos? Para ti, amigo, son ángeles de la muerte. Soy yo, Neil. Juraría que por un momento te he reconocido. Madre. ¡Rápido! ¡No le dejemos escapar! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! Perdone, por favor. ¿Tiene una cerilla?